Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn. Seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy. ¡Ah, todo loco aquí! Dale velocidad a eso, que corra rapela. Está esto intense, ¿eh? Me está gustando un montón, tío. Vamos a construir toda esta zona de aquí. Ponemos las albertas, ponemos el vertidor de agua y las cosillas. Estamos también trabajando ahí, estamos trabajando en un montón de sitios. Menos mal que he puesto más constructoides. Queda una vacante nada más, 148 chavales ahí. Vale, con lo cual aquí todo esto está cubierto. Están todos llenos de gente, ¿verdad? Ah, ¿me faltan aquí? No, es la prioridad baja. Pero están todos puestos con 10 trabajadores, no 5, ¿verdad? Correcto. Faltan por configurar un par de espacios de almacenaje, pero es que veo muchos almacenes vacíos todavía. ¿Tú de qué eres? De soja. Soja va a faltar zona de cultivo, seguro, ¿eh? Veremos a ver si nos quitamos un pelín de coce y ponemos más soja. ¿Habéis detonado esto ya, primos? ¿De verdad? No, todavía falta un pelín rapela. Lleva cuidado, no mate a nadie, señor. Ya, ya. ¡Chas! Venga, va. La bomba es de vertido de agua. Mira cómo he puesto pocas en las otras series, pero aquí han sido una maravilla, ¿eh? Este niño no llega a talar arbolitos allá atrás. En principio, sí, llega a talarlos, ¿eh? Solamente que no hay capacidad para guardarlos. Sí, falta más banderas de tala, evidentemente. Ya hemos llegado a un punto en el que si no talamos más, no talamos más. Pues una bandera de tala, ¿dónde me la pones? Pues en un sitio así como intermedio, por ejemplo, por aquí mismo, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa, niño? Ay, los dientes rotos. Vas a afilar de los tulai. Afiladores de dientes ahí, ¿no? Sí, en principio sí. A ver, un segundo, ¿qué quiero voy a poner ahora? Que se me va la almendra. Quiero quitar de aquí un recurso, poner otra bandera de tala aquí, ¿vale? Vamos a priorizar la destrucción de esto. ¡Ah! Vale. Y esta bandera de tala también llega, pero no llega todo, pero llega una buena zona de árboles, ¿eh? Está bien, se van a ayudar entre ellos, ¿eh? Deja correr el tiempo, rápido, la tienes en pausa, Tolai. 5.1 días. Ya está. ¡Estoy! ¡Qué bien! No ha muerto nadie, ¿no? De avanzada edad. Bueno, eso ya no es culpa mía. Fíjate que podemos extender esto un pisi más, ¿eh? Y quitamos la escalera de rapel otra vez. Joder, es que no para de ponerle y quitarla, ¿eh? Ya, tío. Déjalos que trabajen un poco, que tampoco... ¿Sabes lo que te...? Bien. Sí, pero me parece bien hacer eso bien. Porque hacerlo mal es otra cosa, claro. Esto tiene que ser macizo y sólido, eso es necesario. Lo que podemos hacer es decorarlo bastante bonito. Bueno, bonito. Intercalar arbusticos y movidas, ¿verdad? Y esto, pues ponemos tierra aquí. Voy a cargar todo esto otra vez, ya me sabe mal. Pueden venir por arriba, o sea, venid por donde sea, muchachos. Si es que no tengo yo prisa con esto. Pero vamos a hacer esto bien. ¡Ahí va! Ya lo tenemos, entiendo. ¿Cuánta tierra nos queda? 370, suficiente para hacer esto. ¿La línea cuál es? Me da un poquito igual. Puede ser esto o la otra, ¿eh? Todo esto, esto y esto. Y ahí tapamos, ¿verdad? Estos son TNTS de altura 1. Vamos a trabajar esto inmediatamente. TNTS de altura 1. Vamos a intentar que el camino venga por aquí. Luego lo replantearemos otra vez por aquí encima. Haremos la subida de nuevo, que la hemos hecho muy poquitas veces, como 10 o 12 nada más. Van a faltar troncos, pero cuando pongamos esa bandera de tala, se acabó la fiesta. Me gusta que falten troncos también al final. ¿Qué pasa? Estamos fabricando engranajes, estamos fabricando tablones, estamos gastando tablones tratados y al final todo eso redunda en que falten troncos. No pasa nada. Entiendo que cuando dejemos de fabricar muchas historias o pausemos la fábrica, volverá toda la normalidad. Hemos priorizado esto un montón, ¿verdad, primos? No. Vale, pues priorizadme esto, porfa. Esto y esto, lo de arriba me da un poquito igual, pero esto sí que lo quiero prioritariamente prioritario, ¿vale? Venga. Hemos hecho los depósitos de agua, no, papá. Ya, pues no están priorizados, normal. Tampoco hemos hecho las bases, ¿eh? Demasiado alejado de un distrito. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Que dónde he clicado? Quizá alguna de las zonas interbajas. ¿Interbaja rapela? Sí. Bien, vale. Este niño talará árboles, vamos a priorizar la construcción de esto. 5 chacabales sin trabajo. Bien. Yo creo que robles tiene que haber suficientes, ¿eh? Lo que hemos quitado de aquí eran las yucas, si no recuerdo yo mal, ¿verdad? O sea que esto va repleto de... ¿Dónde es ese árbol? ¿Qué estás? ¿Todo rebelde ahí tú? Quítamelo. Ahí estamos, fuera eso. Vamos a empezar aquí a sembrar yucas como salvajes, ¿eh? Yucas, aquí. Toda esta área de yucas, bien de yucas ahí. Falta uno por quitar, listo. Vale, vete al granjero a sembrarlas enseguida. Perfecto. ¿Podemos detonar esto ya? Flap. Vamos, que ya está todo lleno. Bien. Esto es la subida por aquí, eso es correcto. Vamos a poner la bomba de vertido como muy cerquita, ¿no? Que lo vaya inundando tranquilamente. La ponemos aquí, no molesta a nadie. Vamos a ver cuánto ocupan las albertas, que tengo yo curiosidad. Y si requieren 2 de profundidad, que tú me voy a partir la caja. Bienestar, las albertas, piscinas. Ajá. O sea, el caminito debería venir por aquí. Hagamos esto lo más estético y lo menos doloroso posible, rapela. Quiero decir, planteala, mira. 3, 3, 3 y queda un espacio ahí atrás. Ya.
Pero pasa que tiene dos de ancho la zona de paso, ¿me entiendes? ¿Eh? Ya. Todo está en hacerlo bonito, no hay más. Porque esto, si lo ponemos así, tampoco ocupan todo, ¿verdad? ¿Cuánto mides tú exactamente? Tres. Tres. Tres y queda un hueco. Me está portando la sesera, ¿eh? Creo que lo idóneo es, tío, poner esto por aquí, ¿verdad? Una ruta va a pasar por allí arriba. Esto es correcto. Venían por aquí las albertas. Hay que poner más para darle de soporte, por supuesto. O sea, estos serían 3 y 3 son 6. Estos 3 y 3 son 6 más. Y a lo mejor macizamos esta zona y se la damos a las yucas, ¿o qué? Y movemos todo esto un píxel más. Es que este camino está alineado con todo esto, Rapela. Eso me gusta muchísimo, ya lo sabes. Ya, podemos poner duchas también ahí, ¿verdad? No, tampoco sería fácil. A ver, un segundo, voy a poner las piscinas, que esto es lo que quiero hacer ahora. Piscina y piscina, cuatro piscinitas aquí para que se mojen los pies. Queda ese hueco libre, que me duele, la verdad, fuerte además. Wow, vamos a ir viendo. Y el vertidor de vertidor lo has quitado, ¿verdad? El vertidor de vertidor, Rapela. De verdad. Aquí no se puede poner porque evidentemente esto molesta. Lo podemos poner aquí arriba. No, ahí arriba tampoco. Mira, ponlo aquí, que eso es un buen lugar, tío. Y intercalamos aquí un poquito de decoración de esta bastante feota, ya me entiendes. Matorrales. Esto va al final de la alberta. Vale, aquí hay una estructura. Vamos a poner más matorrales. Uno braserico, por ejemplo, que dan así como que abrigan a la vista. Esto no da ningún tipo de felicidad. Los bancos tampoco se pueden sentar, pero no dan ningún tipo de felicidad. Unas estatuas de castor o unas campanas que les avisen. ¡Oye, venga, chavales! Es que la presa hay que poner en algún sitio, ¿sabes lo que te digo también? Igual no es la mejor distribución, tío. Ponte otro aquí. Y aquí ponemos un busto del castor que los mire ahí. ¿Qué os estáis bañando ahí? Venga, me vales perfectamente así. Bien, lo bueno es que esto va a irrigar esta zona también, ¿eh? Vamos a priorizar esto ahora, que es lo que más me gustaría a mí haber hecho. No es prioritario, pero me gustaría un montón verlo hecho, sinceramente. Vale, aquí estamos sembrando ya los nianos estos, que no me acuerdo cómo se llaman. Estamos talando los arbolitos, hay 11. Bueno, hay muy poquitos ahora. Quizá me queda un montón, es posible, ¿no? También te digo una cosa, hierro metálico vamos a dejar de sacar un rato. Vamos a pausar cosillas. Hay mucha gente que no va a trabajar. Nada, déjalos estar, tío. Gastamos energía, o sea, troncos en quemarlos, evidentemente, para generar energía. 107, 1800. ¿Cuánta ciencia necesitamos? 12.000, nada más. Porque esto no sé si lo desbloquearé, creo que no. En bienestar queda por desbloquear el motivatorium, el túnel de viento. Desbloquéalo y ya está desbloqueado, sí. No por nada, pero yo qué sé. 1200 aquí también, desbloquéalo. Y los baños de barro también, 1800. ¿Es suficiente? También. Perfecto, todo desbloqueado. Y aquí podemos intercalar baños de barro. Y fíjate, podemos incluso llegar a pasar los engranajos por allí, ¿verdad? Aunque los baños de barro pueden venir aquí también y sembrar ahí unas yucas, unas nienos o lo que sea. A ver, piénsalo bien, Rapela. Cara de pensar. Si tuviésemos que traer un engranaje, ¿podría venir por aquí debajo? No. Podría venir por aquí, ¿sabes? Ta, 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 ta. Sería una obra del copón, pero tenemos bajadas, ¿eh? Aquí una bajada, que yo recuerde todavía. Podríamos venir por allí, sí. Esto es otra bajada, ¿verdad? Plataforma triple, no. Vamos a hacerlo así, porque yo creo que de esta bañera de esta van a faltar unas poquitas más, ¿eh? Y ahí podemos poner unos baños de barro al final, una pequeña línea, traemos los engranajes por aquí, tiquitiquitir, yo creo que sí, se puede hacer eso. Pero claro, no se va a poder hacer aquí, tal cual, porque para la energía sabemos que tenía que venir en plan por superficie, porque si no hacemos una zona de fuga del agua, y tampoco queremos eso. Es que igual los baños de barro deberían venir. Deberíamos macizar esto luego con tierra, aunque creo que pega un viaje. Quítame esta estructura de aquí que me da la risa, pero no la quiero. Quítame esto de aquí, ¿vale? Porque igual lo que tenemos que hacer es mover el centro del distrito hacia este lugar, por ejemplo. Lo ponemos aquí. Ponemos aquí para sembrar la soja. ¿Sabes lo que te cuento?
Podría servirnos también eso. Ya se va irrigando todo esto, perfecto. Ahí estamos, recuperamos otra vez el tema ese. Es que esto va a estar irrigado más tiempo que lo otro, Rapela. Igual tienes que volver a poner la máquina de tierra, ¿eh? ¡Calla, calla! Da igual, la ponemos, que es que gratis. Además, esto no lo hemos quitado, no sirve. Pero claro, que esta zona aquí no va a ser productiva en ningún momento. Esto va a ser una tiro Rapela, una mierda. Va a ser una mierda eso. Va a ser una mierda de fuerte. Estamos trabajando esto. Vamos a poner un centro de baile aquí arriba. Es que no sé si lo vamos a inundar todo, tío. O sea, fíjate qué fácil es. Lo voy a poner y en caso de que la liemos un montón, luego lo estudiamos, tío. No va a ser ahora porque quiero hacer esto primero. Tablones y troncos, troncos y tablones. Están creciendo los robles, los estamos talando también. En principio sí, llegamos a todo. Este también llega y aquel llega a los que nos faltan, ¿verdad? ¿Tú llegas a esos? No. Pero tú dando, este sí que llega. Perfecto, y había otra zona de tala, si no recuerdo mal, aquí. También llega a esos de ahí atrás y a estos de aquí arriba. Vale, pues suficiente. Venga, queda un día para que vuelva el agua. Estoy deseando ver eso. Altura de esto es, mira, cuando comience la sequía la altura es 2. Cuando la sequía termina la altura es 1,5. ¿Vale? Cuando comience la malamera la altura es 2 y cuando total es 1,5. Ok. Y esto es altura 2 todo el rato. Cuando termine la sequía 2. 2 y 2. Porque el agua va a filtrar por ahí detrás, ¿eh? Ese es el objetivo. Ese es el point ahora. Bien. ¿Mangles hay? Ni uno, tío. Pero bueno, a ver que estos empiecen a producir. Vamos a verlo enseguida. Es que creo que podemos sembrar la soja. Podemos desplazar un poquito esta colza hacia esta parte donde está la berenjena, porque berenjena ya hemos puesto aquí. Me gustaría que cada cultivo estuviese cerquita de lo que es, no como repartido, ¿sabes? Vamos a ir viendo los troncos. Fíjate, de tener una barbaridad de troncos a que falten, ¿eh? Como es la vida aquí en Timberborn, macho. Vaya palo. Voy a parar la fabricación de tablones, porque no veas tú. No, páralo, páralo. Páralo, porque hay una barbarie de tablones. Que es verdad que luego llegará un momento que cuando tengamos todo, pues ya dará igual. Pero páramelo de todo eso. Que sobren gente, que estén de vacaciones, no me importa. 16 horas de trabajo. Empieza a fluir el agua. Quedan 0.6 días, va a empezar a fluir enseguida. Venga. Ya tenemos ahí una balsa. Perfecto. ¿Estamos echando agua aquí? Ojimo, ¿dónde estás? Está echando agua, está echando agua. No, estamos... Sí, está echando agua. Tarda en subir el nivel un tiempo, es cierto, pero bueno, no pasa nada. Ya están nadando aquellos, ¿eh? Necesita agua más profunda. ¿Tú sí, los otros no? Pero estos son piscinas. Esto es felicidad para esta gente. De hecho, las piscinas ya empiezan a ir a las piscinas. Bien, vale. Venga, más depósito de agua. Vamos a terminar de priorizar esto. En cuanto hagan esto, faltan muy poquitos troncos. Priorizamos lo siguiente. Aquí faltan, nada, unos tronquitos también. No es problema eso. Estos robles van a seguir creciendo. Le hemos pegado un palo hermoso, la verdad. Pero bueno, todo esto sigue siendo accesible para que alguien lo tale. Sí, todo esto es accesible. No es un problema en serio eso. Bien, incluso podemos llegar a quitar esto y poner más berenjenas por unificar los cultivos, como digo. Y aquí a lo mejor ponemos luego más soja. Porque aquí cantos ni nos caben 8, ¿verdad? Son 8. Hay para 32. Todo está en el tiempo que tengan libre durante el día para venir. Básicamente, ese es el tema ahora. 48 troncos. Hemos dejado de gastar troncos por aquí, lo cual es genial. Vuelve el agua. Perfecto. Se ajustan las medidas a lo que se tiene que ajustar. Esto se va a inundar. Vamos a dejar que primero se inunde la presa Hoover. Esto va a drenar el agua porque está configurada de tal manera, ¿verdad? Se está yendo el agua ya. Sí. Bajando el nivel de los mangles. Esto no está bien configurado, tío. Esto, fíjate, Rapela, que debería ser exactamente igual. Cuando termine la sequía, altura 1,5. Y aquí 1,5. Porque ahora vamos a subir hasta 1,75. Entonces no hace falta drenarlo todo eso, ¿sabes? Que se quede 1,5 quiere decir que el agua no se iría, ¿no? Altura 1,5. Se me ha olvidado ponerlo, pero ya me entendéis. Porque ahora pasa a 0,75 por esta zona que hicimos de desagüe por allí. Con lo cual es más eficiente esta vez. Entiendo, creo. Pero esta altura, ¿cuánto es? 4,5. Bájame la altura de esto, bájame la altura de esto. Vamos a inundar primero la zona baja, comprobamos que funcione y luego vemos el resto. ¿Está grabando, Rapela? Vaya ahora para preguntarlo, ¿eh? Ya. El distrito, evidentemente, no va a venir aquí. Y esto de la soja no me gusta ahí tampoco. ¿Que está la zona irrigada y se ve todo verde? Me encanta. Pero más allá de eso, no quiero. Ciencia, vamos haciendo 10 por día. Estamos funcionando al 100%. Perfecto. Ni tan mal, oye. Esto es lo siguiente que quiero hacer, ¿eh? Esto es lo siguiente que hay que hacer. Sí, ya estamos teniendo materiales. Perfecto, ahí estamos. Venga, va. Estamos reproduciendo niano, 156, 36 vacantes. Bien. Hemos llegado a felicidad 35. Ha decrecido un poco, es normal. Creo que van a faltar aquí más piscinas, ¿eh? Para que todo el mundo tenga acceso. Si damos más horas libres también será mejor, claro. Y esto pues, lo quiero poner yo aquí arriba, tío. Sí. ¿Cuánto cuesta? No tanto. Vamos a esperar un poquito, ¿eh? Motivatorium y lo de que nos falta también, ¿eh? Las otras cosas que nos faltan. Es que los depósitos de agua aquí, Rapela, ¿qué tal? Están lejos, ¿eh? ¿Cuántos cabrían? 2, nada más. Está pensando en el capítulo anterior, si bajásemos estas compuertas una unidad, no acumularíamos tanta agua. Si subiésemos el perímetro, de hecho, tío.
Podemos colocar aquí lo que quisiéramos, tío. Depósito de agua, por ejemplo. Podemos poner ¿cuántos? 4 aquí arriba, ¿sabes? ¿Qué te parece? Bastante. Ostras, el agua, ¿qué está pasando aquí? Que esto impide el paso del agua. Se está inundando, claro, y no fluye el agua. Si lo quito, va a empezar a tirar por donde tiene que tirar, ¿a que sí? No lo sé. Hostia, que pusimos tierra aquí toda ahí. No, son plataformas triples. ¿Se inunda todo esto? ¿A qué altura está inundado esto? Vamos a ver, comprueba en un momento, primo. ¿Cuánta agua queda? 600, ojo ahí, ¿eh? Vamos a poner a sacar agua inmediatamente, Tornia, no sé. Antes de que lleguemos a cero, que ya no sabemos lo que pasa. Hace el efecto muy y le liamos, ¿eh? Diría que el agua se ha vuelto loca aquí un poco, ¿no? Diría que se ha vuelto bastante loca. Se está yendo del mapa, se está inundando esto. Está haciendo una cosa rarísima, tío. Igual hay que desplazar la salida hacia una parte, hacia el interior más, ¿eh? Vaya Tolai, ¿qué haces, loco? Voy a poner la altura 9,5 para que termine de inundarse. A ver si le hemos liado allí, ¿eh? Los magres no han recibido agua todavía. Voy a bajar un poquito ahora, tío. Hostia, haces una cosa que no entiendo allí, tío. A ver, ¿qué pasa aquí? Gracias por tu follow. No entiendo esto mucho, tío. Me rompe el cráneo, ¿eh? Antes funcionaba perfectamente, hasta que dejó de funcionar, claro. ¿Por qué? No lo sé, tío. No entiendo esto. Nunca entendí esta mierda, te lo prometo. Nivel de agua actual. ¿Se va a irrigar esto? ¿Está puesto al turno 1,5? 1,5. ¿Por qué no entra agua aquí? Ahora entra. Vale, después de entrar el agua ahí, por aquí no se ha vertido, pero ya estará vertiendo por aquí seguramente, por aquí debajo. Sí, se me vean malas penillas un poquito, que el agua ya tiene cierta inercia. Ya, ¿veis? Se va inundando eso de ahí. Vale, acaba de llegar el agua ahí abajo. ¿Pero esto, tío, qué es? ¿Es porque hemos puesto las estructuras internas o qué, tío? No me gusta eso, tío. Pero nada, ¿eh? Pero nada de nada, ya te lo digo. Mira lo que te cuento. Detóname esto a altura 3 también. Vamos a hacer otra salida más. Vaya historia, macho. 9,5 aquí. 9,5 aquí también, va. Inundemos la represa, jugadores. Qué raro y qué poco me gusta eso, tío. 200 troncos ahora. En cuanto dejamos de fabricar historias, pues se nota un montón, claro. Sacamos agua, 900 unidades. Va a costar un montón recuperar la cantidad de agua que teníamos antes. Es normal, no pasa nada. Creo que lo puedo usarlo en algún momento. Durante el temperate, ¿no? Sí. En el temperate se puede pausar. Pause, un pause y un pause. Eso es. En el template pausado, ¿eh? Porque ahora mismo entra el agua de forma autónoma por aquí. Quítame esto, macho. Es que no entiendo esto, tío. ¿Está vertiendo agua ya por aquí o no? No, todavía no nos ha llegado a inundar. Vamos a inundar un pelín alguna cosa, pero me da igual. Esto hay que hacerlo rápidamente. Tenemos de todo. Vamos a hacer 4 de ancho en la salida o 5, si hace falta. O sea, lo que haga falta. Pero es que no entiendo por qué haces estas movidas, tío. A veces me rompe el cráneo este juego, te lo juro. ¿Esto cuántos son de altura? Son 4, 3 y 1. Vamos a ver, 3 aquí de altura. Inmediatamente vamos a priorizar esto un montón. Va a fluir el agua por allí, no hay problema. En principio tenemos capacidad de desagüe suficiente, entiendo. Igual deberíamos abrir solamente una, va a rebosar por arriba, o sea, da igual. Igual deberíamos poner aquí la de 0,75 también para que se marche el agua, ¿no? Eso lo dijiste. No sé si fue el doctor Mayorano quien lo dijo hace muchísimo tiempo, pero sería buena cosa eso, ¿eh? ¿Hay troncos suficientes, Rapela? Los hay, tío. Pues ponlo ya. O sea, quiero decir, si hay que se desagüe por aquí. Ya está. Y listo, tío. 0,75 es lo mejor. ¿No? Es verdad que si le vamos a la estructura 1, da igual, tío. Que desagüe por aquí. O sea, para algo están estos diques. Eso es. Priorizamos esto un huevo, ¿eh? ¡Corre! Que corre prisa de toba. Las TNT se pueden poner. Falta esto por hacer. Cago en la mar. Se puede venir desde arriba, pero cuesta un esfuerzo, ¿eh? Que no es propio. Esto está accesible de todas formas. Antes de lo que tenían que tener. Falta constructor y de nada más, ¿eh? ¿Cuántas horas trabajáis? ¿16 nada más? Cago en la mar. 1100 de agua. Venga, va. 20 horas de trabajo. Oh, señor Rapela. Ya lo sé. Que os han ganado las manicas. Siempre igual. Un caminito por ahí, va. Vale, a ver qué altura me falta por quitar aquí. ¿Qué tiempo llevo? 19 minutos. Perfecto, maravilloso, genial. Esto es uno de TNT aquí de altura 1, pero ya, Ipsonianos, ahí, corriendo ahí, porfa. Si luego hay que detonar un pelín más para atrás, detonamos más para atrás, ¿eh?
Es que hacen algunas cosas muy raras, tío. No entiendo esto a veces, te lo juro. Venga, tenemos priorizado esto un montón. Es lo que estamos haciendo de forma urgentísima, El resto, ¿qué tal de troncos? 2,75. Bien, en cuanto pagamos la fábrica, se aumenta. Normal. Y aquí vamos a hacer otro sobrante. Así subiremos altura 10 y el exceso de agua que se vaya por ahí. O por aquí, me da igual. ¿Qué pasa aquí? Venga, que vengan enseguida. La de generaciones y generaciones, tío, que han sacrificado todo su tiempo vital para que los demás puedan estar tranquilos, No me veo ni agua, los tuláis. Qué flojitos sois. 1200 unidades de agua. Tenemos 6 depósitos. A ver, es verdad que ahora tenemos más capacidad, pero claro. ¿Qué pasa con esto, tío? ¿Venís o no? ¡Agua en la mar! Cuando pida la compuerta vamos a tardar la vida en hacerlo, Oye, no es posible. Ahí vienes tú. ¿Quién eres tú? Harjaya. No sé si matarte por tardar tanto o hacer tu monumento por ser el único que venía, tío. Esto, prioridad máxima, por favor. Pante de ayer, si puede ser, ¿vale? Venga, esto además no requiere muchos recursos, hay de todo. A ver si dejamos de inundar el... ¡Hala, venga, vámonos! No entiendo esto, tío. Te lo juro que no lo entiendo, Si antes fluía de lujo. Es por la estructura interior, ¿a que sí? Me va a sobrar del todo, tío. Hago en Rose, Listo esto, venga, va. Altura 9,5, altura 10. Ya, que se vaya el exceso por el otro lado, Claro, esto dejaría de aportar un pelín de agua a esta zona baja. Ya, podemos controlarlo con un guaje, que habrá una cerrada de la otra, Esto debería fluir todo el agua. Vamos a ver si podemos ver esto como se inunda. El exceso de agua ya se nos va por allí. Sí, ahora se va por estos desagües. Bien, vale, me gusta eso. Tenemos que poner un guaje para abrir esto a la altura correcta. Si ahora yo aquí esto bajo 9,5, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Mala marea en 3 días y pico, vale. Voy a tener que quitar esta escalera aquí, poner unos diques para contenerla ahí. Qué raro, tío. Antes iba bien. Tolai. No entiendo esto, te lo juro, Cago en la mar. No entiendo esto, te lo prometo fuerte, Pero fuerte, fuertísimamente, vamos. No sé qué pasa ahí. Habrá que dejar salir un pelín de agua luego, tío. Si hacemos 0,75 aquí también, rapela. En dos compuertas de estas, tío. Que vierta un pelín para que otro pelín para allí. Lo puedo incluso verter hacia aquí y de aquí retornaría, ¿verdad? Igual me estoy jugando a ser Dios, tío. No sé, no lo sé. ¡Uber! Por favor, háganme eso rápido. Se vierte el agua por aquí, que también es otra zona hábil, quiero decir. Luego se vierte por aquí de vuelta, retorna, está bien, es correcto. Haceme esto rápidamente, porfa. Ponemos dos de entrada claro. Voy a poner dos de entrada por aquí. Es verdad que puede ser que se inunde un pelín, vamos a comprobarlo enseguida, Trabajadme ahí, porfa. Es verdad que si funciona así, funciona de forma más autónoma, Esta será únicamente para bajar los niveles extra. Y esto, claro, ahora está, se nos está yendo de las manos. ¡Ay, va, cuidado! Porque, pero por un tema de anchitud, de caudal. Pero me toca los pies esto, de verdad. No entiendo muy bien por qué hace eso, tío. Me choca un montón, tío, no sé. Entonces, si pongo aquí la estructura mal, lo bueno es que podemos, como digo, elevar todo esto un pelín con más plataformas. Poner plataformas aquí de altura 1 en toda la parte superior esta. ¿Sabes lo que te digo? De hecho, al final no, porque vamos a ver, ya se sabe lo que va a pasar. Ponemos esto por aquí, y podemos poner aquí un bailatorium de esos. El bailatorium, ¿sabes cómo es? Esto es demasiada cantidad de agua la que se vierte, ¿verdad? Pues esta pieza está construida, ¿verdad? Sí. Voy a dejar salir un pelín de aquí de agua, solamente para vaciarlo, que no haga el efecto muelle, y a ver qué pasa cuando se inunde, ¿vale? 2.2 días. Esto es demasiado flujo de agua aquí, ¿verdad? Sí. No. No, no, se mantiene, se controla, ¿verdad? ¿Se controla o no se controla? No, no se controla, no se controla. Otra opción sería... Y lo voy a hacer así, tío, porque quiero, no quiero que se vaya todo el agua por el borde del mapa, ¿sabes? Estoy liándola un montón. Es posible, ya te lo miro ahora, pero es posible que sí. Quítame eso, porfa, que fluya más agua hacia la parte baja. Porque también las bombas drenan un montón. Hay 2200 unidades de agua nada más, ¿Te parece que vamos a pasarse de al final, Vaya líos os montáis, chavales, Es que no os aclaráis. ¡Chas! En fin. Madera, ¿cuánta hay? 426. Me pongo aquí otro de 0,75 y a volar,
¿Dará tiempo, tío? ¿Dará tío? No lo sé. Entiendo que aquí hacemos cosas malas, cuando hacemos esto así. ¿Veis? Estáis haciéndome esto corriendo, que os quiero muy fuerte, no tanto. Hacedme esto con menos prioridad, por favor, os lo pido, primos. Hacedme que una salida también de 2 de agua, porque al final... De 2 de agua aquí, de altura 0,75. Hacedme 3. ¿Estás seguro, señor Rapela? No lo sé. Hacedme 4. Hago en la mano. ¿Cuánto queda? De sequía 1.9 días. A ver, perdemos un nivelillo como mucho. Tampoco es una cosa grave, ¿vale? Vamos a priorizar esto un montón. A ver si vienen los chavales o tengo que yo pegarle con un palo. Venga. Cancelo que salga. Ojo. Es normal, es normal. Bomba de agua están todas funcionando, ¿verdad? No hay ninguna parada. Vale, estamos sacando agua 2.300 unidades. Venga, detonemos esto. Esto. Metal Flutgate. Configúramela ahí. Pónmela inmediatamente, porfa, también ahí. ¿Va? Que fluya el agua por aquí. Me gusta casi más que esté por aquí la cascada que por aquella parte, sinceramente. Esta es solamente para aportar el agua que nos resta al final, ¿eh? Y de hecho lo he hecho muy alto y me da rabia. Bueno, sí. ¿Está esto listo? No quiero matar a nadie, pero estoy dispuesto a hacerlo, ¿eh? Me falta uno por poner. ¿Quién viene? ¿Quién es el José Miguel que está viniendo? Queda 1.7 días. Ahí viene. Viene por el otro ladito, ¿eh? Como sabes. Venga. Pregúntala. No tiene ni artificiero, claro. Este solamente... Este nada más que mira. Ahí viene. Llévatela a suministro, Rapelier. Venga, detóname esto. Flapa. Vale, copiamos esto, ponemos aquí diques, en la parte superior. Flap. Prioridad. Hace 7 años. Y el caminito por arriba también. Listo, venga, va. Bien, por aquí ya fluye el agua controlada, de forma controlada. Esto es 2, 1 y medio, 2, 1 y medio. O sea, 2, 1 y medio, 2, 1 y medio. Fetén. Ya fluye el agua con normalidad. Ahora se está yendo por arriba, es normal también, que no está aportándose por allí, vale. Esto lo bueno es que lo podemos poner en altura 10 también, ¿no? Debería estar en 9 y medio realmente. Esto deberíamos hacer también un vertido hacia aquí. De 2 también de ancho, ¿eh? Que se vierta un pelín por aquí, otro pelín por aquí, otro pelín por allí. No, deberían estar en estos laditos. Ah, eso lo... Sí, ya, ya. Es difícil de procesar todo. Yo sé que os puede parecer que es como de risa. Que igual un poco también. Pero es difícil procesarlo todo, ¿eh? Altura de esto, ¿cuánto es? 0,63. Perfecto, aquí hay entonces 3,63. Cantidad de agua que tenemos actualmente guardada, 2.700 unidades. Venga, estamos terminando esto, le falta muy poquito. Creo que incluso aunque trabajemos menos mañana va a dar tiempo a hacerlo todo, ¿eh? Quitándole un par de horas que no veas ahí, a ver si al final vamos a venir el sindicato o lo que sea. Sí, debemos corregir esta de aquí y esta de aquí ser dos diques. Lo tengo claro, lo tengo claro. No ahora, sino cuando empiece la sequía o la mala marea. Cuando no haya peligro de que perdamos todos los recursos. Aquí quedan dos troncos. Troncos hay 440. Bien, la escasez fue una cosa puntual y lamentable, pero puntual. Vale. Venga, estamos ahí trayendo los troncos. Les cuesta un montón porque tienen los pies cortísimos. Qué asco más grande tengo, de verdad. Prioridad normal para esto, por favor. Me gusta más, la verdad, ¿eh? Como recurso. A ver, aquí sigue viendo este glitch. Creo que algo hemos hecho. Creo que se ponen las estructuras estas aquí. Es un glitch. Es un glitch gráfico. O sea, realmente no es... es un glitch gráfico, Rapela. Es un glitch gráfico. En fin, son 0,25 niveles también lo que se aporta. Que es que da igual. Bien. ¿Este agua está siendo suficiente para introducir en este área o no? Entiendo que no. Entiendo que no. Pues fíjate que pondría aquí... Ahora cuando llegue la sequía, vamos a poner aquí 4 desagües de estos... O igual ponemos... Igual cambio... No sé cómo lo voy a hacer. ¿Por aquí se está yendo agua? Claro, como está en el borde del mapa es imposible verlo. Entiendo que sí. Pero veis, no llegamos a inundar suficiente. Si esto va bajo 9 y medio, liamos la madeja que sí. No fluye nada. Así. ¿Ya está fluyendo bien? Es que no me queda nada claro, tío. Me perturbas, ¿eh? Déjalo, déjalo estar, anda. 0.2. Bueno, bien. Ciérrame esto de aquí. Ponme aquí altura 2. Faltan vallas, faltan vallas. Faltan nianos. Hay 163. Bien. Pero vallas están creciendo. Solamente falta que alguien la recoja. Madre mía, vaya jardín aquí, tío. Entendido esto. Habrá que pensarlo mejor, ¿eh? Minuto 28. Da tiempo para pensarlo. Igual tengo que hacer una pequeña parada, un segundo. Pero luego seguimos, ¿eh? Voy a poner. Comenzó la mala marea. ¡Hala, adiós! Venga, perfecto, vamos a ver. Vamos a corregir aquí unas cosillas, ¿eh? De niano, porque no veas. Esto está altura 2, ¿verdad? Altura 2, aquí altura 2 también. Correcto, no perdemos agua. Bien, feten. 4 mangles. Abofetadas por los mangles, ya sabemos. Esto me va a cargar de aquí, tío. Esta cara me va a cargar, sí.
Y esto de aquí también. Y esto de aquí también. Y esto de aquí también. Y esto de aquí también me va a cargar, fíjate. Escombros, no. Voy a poner aquí dos de TNT de altura 1. Uno aquí y otro allí. Vamos a poner dos desagües de estos de acá, ¿eh? Y aquí a lo mejor ponemos presas pequeñitas para poderlas controlar en la salida de agua hacia el exterior, ¿verdad? Dos de estas me las cargo y así podemos regular la salida por aquí o por allí. Porque son dos fuentes de agua nada más. Se vierte un pelín de agua, se vierte un pelín de agua. No, no llega la sangre del río. Aquí una de estas y otra de estas, porfa. Y ahora podemos hacer la subida, que puede ser una escalera normal. Puede ser incluso metálica, que gasta muy poquitos recursos. Tenemos de hecho de esto un montón. No gastamos troncos, escalera metálica allí. Va. Y aquí tenemos dos puestas, ahí tenemos cuatro. Igual hay que corregir eso un poco, ¿no? Lo bueno es que podemos poner el bailatorium este aquí arriba ya. Ya no habría problema, en principio. O depósito de agua, que ponemos rapela. Los salones de baile, creo. Que es grande como las cosas grandes. Centro de ejercicio, no es un salón de baile. Salón de baile es esto. No. Si lo ponemos aquí rapela, si queremos trabajar en la parte de atrás no romperemos nada. Eso ya vale algo, ¿eh? Esto aquí y esto aquí. No me ha gustado nada esto, tío, la verdad. En fin, 18 horas de trabajo. Gente, voy a ponerle pausa un segundito y vengo en dos patas. 24 días, vamos a ver qué pasa. Pausa, ¿eh? Un segundo, vengo ya. Seguimos, que para vosotros un segundo, para mí un... Qué raro esto, tío. Qué raro esto, primón. A ver, tenemos de agua 3100 unidades. Está bien, eso me gusta. Lo único que pasa es que la soja se va a ir... La soja va mal. Está bien, no me importa eso. Vamos a dejarles 14 horas de trabajo, que va a ser como un poquito más o menos la media. Hay 15 chavales que no están haciendo ni el Weber. Tenemos 600 troncos de nuevo. Podemos aprovechar justamente ahora para seguir fabricando engranajes y tablones, por ejemplo. Así vamos estaqueando, ahora que hay exceso de troncos. Vamos a hacer de todo. De todo, de todo. Que no haya gente parada, ¿vale? Venga. 3200 unidades de agua. Quizá nos falte alguna bomba luego en el futuro, ¿eh? Es posible, claro. Si movemos esta granja y la ponemos por aquí, como os decía el otro día... A ver si llegan todos a tener suficiente felicidad, que no me queda muy claro eso, ¿eh? Vamos a construir esto otra vez. Macizaremos también la presa Hoover. Entiendo que hará también cosas raras cuando la macicemos y se saldrá agua por todos lados. Es posible, ¿verdad?, que pase eso. Lo bueno de esto es que este agua rebosará por aquí, caerá aquí y rebosará un pelín para acá. Lo que es posible es que nos sorben cuatro desagües. He puesto cuatro, igual con dos nos alcanza, ¿eh? Porque hemos visto que el nivel de agua bajaba. Me vais a matar. Yo también me mataría. No, pero mira, vamos a hacer una cosa ahora que se puede, porque ahora no hay agua y ahora esto está tranquilito. Voy a poner aquí dos unidades de tierra, porque no hay otra cosa más para verlo que experimentarlo, ¿sabes? Voy a quitar de aquí también, me vas a ver mal. Mira cómo bailan. Ay, qué felices. Ay, que es demasiada felicidad y veo ahí. En fin, venga. Esto por acá, me voy a cargar aquí dos salidas más. Voy a cargar este. A ver, los recursos me los he cargado. Vamos a poner aquí dos unidades de tierra más, a ver si conseguimos llegar a un equilibrio. Anda, claro, rapela. Así sí, de otra manera, ¿no? Priorízame esto un montón, porfa, mira cómo bailan. ¿Son ejercicios? Bueno, yo los veo bailando. Y este camionito que venga por acá también. Y este que venga por aquí debajo, ¿vale? Y esta plataforma incluso ni siquiera se ve para nada. 37 de felicidad, ¡hala! Esta la podemos dejar fuera. Y ponemos ahí luego unos nonianos o lo que sea. Venga. Lo bueno es que no utilizaremos esto más que para verter el agua muy poquito a poco. Si lo hacemos con cuidadito, 37 de felicidad. A ver, ¿qué es lo que nos hace tan felices? Piscinas llegan para casi todos, ¿eh? No todos. Centro de ejercicio, la mitad. Rascadores tampoco llegan para todo. Baños termales de barro. Túneles de viento y motivatoriums. Uh-huh. El pelo mojado también está cubierto, ¿verdad? El pelo mojado debe estar cubiertísimo, ¿no? Pelo mojado, todo el mundo llega. Soja fermentada, eso es lo que nos va a faltar. Cafés también van a faltar. Hogueras y terrazas en el tejado. No llega para todo el mundo, pero vais a tener que dar de bofetas porque no puedo poner más. Sinceramente. Hombre, alguna hoguera en el tejado, pero tiene que ir en un tejado, ¿eh? No pueden ir por aquí. Igual hasta podemos poner aquí una vivienda, luego este poner otra hoguera en el tejado. O vamos a ver cómo hacemos eso, no tengo muy claro aún, ¿eh? Vaya malabares, ¿eh? 160 nianos, 32 vacantes. Igual hay que pausar alguno de estos en el futuro, ¿eh? Todo esto sigue funcionando, lo cual es genial. Bien. Lo que falta sigue faltando. Pero maíz hay un huevo, ¿eh? Y maíz cocinado, ¿cuánto hay? Un montón, 1200 unidades. Estamos todos parados, ¿eh? Bien, mangle van a faltar también. Fíjate que le vamos a tener que dar a los mangles un pelín más de zona y quitar las vallas de aquí, ¿eh? Quizá con esta valla nos alcance. Estamos estaqueando vallas, 3, fíjate. Vaya lujo, ¿eh? Es que claro, esto, piscinas, tío... O lo otro. O piscinas o lo otro, tío. La soja aquí no me gusta nada, tío. Se muere la mitad del tiempo, está muerta. Eso no vale para nada. ¿Cómo son de grandes las cosas grandes estas? A ver, el monumento tiene que ir mecanizado. Esto está claro, va a ser de una cobertura del carajo. Es feo como un pie, también te lo digo. A ver cuándo sale el update número 6. Te estoy deseando probarla, ¿eh? Motivatorium, ¿cuánto mide? 5x5 también. Con lo cual aquí podemos colocarlo. Si lo elevamos, sí, fíjate.
en una estructura elevada puede venir aquí, tranquilamente. Pues dos motivatoriums allí. Y luego los baños de barro, claro, me faltan los baños de barro. Podemos hacer otra zona esta de la que vertamos agua para sembrar las yucas estas, las no son yucas, rapela, que es lo otro. ¿Cuánta tierra tenemos? 252. ¿Habrá suficiente para rellenar esto, tío? Sé que lo vacié el otro día, pero fíjate. ¿Cuánta se requiere aquí? ¿6 por cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5. 50 por 6, 300. Fíjate. Está más feliz que el copón. Perfecto. Me alegro un montón que estéis súper felices. Yo también estoy feliz. No. Bueno, más o menos. Bien. 38 de felicidad. Esto, vamos, a ver si llegamos al tope. Pensaba que iba a ser imposible llegar al tope de felicidad en este mapa, pero ahora lo veo como algo factible, ¿eh? Creo que podemos llegar a ese máximo de felicidad. 3.300 unidades de agua. Bien, las duchas ya no tienen acceso. Es normal. Rascadores dijimos que no se podían poner aquí debajo, ¿verdad? A ver qué hay aquí. Sí, estos son rascadores, ¿eh? Lo que no es una afiladora de dientes, ¿eh? Bien, de estos. Vale, reseteame la altura que no veo nada. Va a faltar tierra y hay que poner la máquina otra vez. Lo bueno es que podemos quitar la picadora de números, reemplazarla y punto. Es verdad que habrá que quitar parte de todo esto de nuevo. Es que claro, es que rapela. Es que difícil vivir, tío. Quítate la granja esta, esto se va a ir al carajo. Deja de sembrarme soja ahí porque total para sembrar soja. Quítala cada 2x3, me da lo mismo. No quiero ni verla. Quítame estos recursos que ya me dan la risa. Fuera todo esto de aquí. Flap. Lo bueno es que poner los motivatoriums aquí nos permitiría traer la energía de una forma mucho más directa, más sencilla. Y los baños de barro igual, porque traer hasta aquí la energía va a ser imposible. O sea, no me veo haciendo eso. Voy a quitar la máquina esta que hace Noniano. Vale, voy a eliminar. Vamos a quitar de aquí esto también. Vamos a volver a plantear aquí la máquina de sacar tierra, que la hemos puesto dos veces nada más. Creo que sí, porque ya estamos llegando a una definición de esto, que creo que es va a poder ser estable en el tiempo, ¿vale? ¿Eh? Que sí, te lo prometo. Quítame este caminito que no va a ninguna parte. Hazme aquí una subida de estas de escaleras manuales. Oriéntamela para donde tú quieras, que me da igual. Ahí mismo. Y la máquina de tierra la volvemos a replantear aquí. Llenamos los depósitos de nuevo y ya la última vez que la pongo, te lo prometo. ¿Seguro, rapela? Te lo miro ahora. Venga, esto y esto priorizado. Vamos al lío. Detonaremos un pelín y habrá que rellenar de nuevo. Pero bueno, como vamos a estaquear muchísimo, no hay problema. Es que la soja aquí, es verdad que podemos poner el vertidor de agua allí, pero también tenemos que poner los baños de barro. ¿Me entendéis, no? Me explico más o menos. Creo que con piscinas, si le damos tiempo libre suficiente, le da para todo, ¿eh? Porque las piscinas ahora tienen una afluencia bastante alta. Bastante alta, sí. Centro de ejercicio, como os digo, yo creo que los pondremos por aquí arriba. Puedo poner otro aquí tranquilamente, esto daría más felicidad. ¿Va a ser permanente, rapel o temporal? ¿Qué pregunta es esa? Tú tampoco lo sabes. Es posible que sea permanente. Seguro. Ya. Bueno, no pasa nada, vamos a irlo viendo. Y sí que necesitaría colar un guaje en algún sitio. Esto va a ser toda bomba de agua. Voy a colar un guaje aquí. Aquí ya no queda agua, ¿verdad? Está todo vacío. Podemos abrir este que retorne este agua para atrás, ¿eh? Para atrás. Venga, que vuelva para allí. Un guaje deberíamos encajar en algún sitio, porque si no, no sabemos ni qué nivel de agua hay. Este va a estar cubierto. Está bien, ese me sirve. Felicidad 38, genial. ¿Se ve la felicidad? Sí. Dos edificios sin conexión. ¿Quiénes son? ¿Cómo? No, perdón. Son los rascadores que los he puesto topados contra las escaleras, tío. Claro. Quítalos porque para tener ese mensaje molestando todo el rato no lo quiero. Mira, rascadores. ¿Qué quieres poner más? Y las afiladoras de dientes dijimos que aquí no se podían colocar, ¿no? Hace mucho tiempo que no se rompe los dientes, también es cierto. Aquí no se podían colocar, tienen que estar en superficie. Ya. Bueno, vuelve a la altura original, que si las ponemos ya veremos. Mira, pone aquí una afiladora de dientes, que no sé cuánta faltará, pero si hace falta alguno, que venga aquí. En principio se lo rompen talando árboles, los toláis. Vamos a colocarla por ahí a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir sacando agua, 2.900 unidades, 20 días de mala marea, tiempo suficiente por ahora. La máquina de tierra está lista. No hay camino que conecte esto, ¿cómo que no? Anda, que son dos escaleras, rapela en lugar de una, fíjate. Priorízame esto también un montón más. Saquemos tierra de nuevo. Vamos a rellenar esto y ponemos aquí, como digo, movemos el distrito hasta aquí. O hasta aquí mejor. No sé dónde. Sentido de felicidad. Ahí os quiero llover. Felices como duendes. Bien. Y esta escultura, como os digo, la quitaremos. No sé cuál pondremos allí, pero vamos a ver cómo encajamos todo esto.
Depósitos de agua es difícil que llenemos más de 4, ¿eh? Con lo cual estos igual desaparecen también en el futuro. Me parece a mí que sí. Materiales sobran todavía. La máquina de tierra no está funcionando porque no han hecho esto aún. Está ahí haciendo el bucle. Venga, va. Queda tierra 66. Nos ha faltado un pelín. El distrito lo movemos. Vamos a retraer esta zona de cultivo de soja un pelín para atrás. Perfecto. Esto se va irrigando, así que piscinas disponibles. Muy bien, mantenemos la zona irrigada. Esta se va a mantener irrigada, es que es mucho más idóneo, tío, hacerlo así, pero de largo. Así esta zona se puede secar, se puede poner pocha en el momento de la mala marea, pero no va a haber tampoco ningún tipo de pega con eso. Creo que es mejor. Hemos jugado, ¿qué capítulo es este? ¿El 22, 23, 24, 25? ¿Es el 25? No sé, igual nos quedamos en 20 episodios, ¿eh? Cuando lleguemos al final terminamos. Es una habilidad que tengo yo. Bien, estamos sacando tierra ahora sí. Esto es, venga, va. Vamos a rellenar todas las reservas de tierra otra vez, hasta arriba, porque es posible que necesitemos en el futuro un poco más. Incluso es posible que ponga un depósito temporal de tierra en algún sitio para terminar de sacar, que no nos falte tierra, ¿vale? De hecho, hay algún almacén que esté disponible para guardar más tierra. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este es de tierra. Este también. ¿Este de qué es? De troncos. No, pues como troncos ahora mismo no hay, vamos a guardar aquí más tierra. Y así cuando le pegamos el viaje a esto, esto es de troncos, más tierra. Guardemos un montón de tierra para el futuro, que luego a tiempo para echarla a perder siempre hay, ¿vale? Guardemos muchísima tierra, troncos ahora mismo faltan. Estamos construyendo cosas que gastan troncos. ¿Qué estamos construyendo que gasta troncos actualmente? ¿Esto gastaba troncos? No. Quizás la energía también, ¿no? Bueno, quizás que están creciendo los robles y van como por oleadas, como siempre lo hemos visto, ¿no? 91%, 43%, 40% felicidad. Oye, llegamos a la felicidad total, al final. Baños termales de barras, túnel de viento y motivatoriums. No nos falta tanto, tío. Los caféses, claro. Cuando dejamos de construir este todo construido, entonces ahí ponemos los cafés y hacemos café incluso para los nianos, ¿eh? Yo creo que sí. El distrito se va a ir de aquí, como os digo, para poner aquí esta zona para sembrar soja, que además lo pueden sembrar estos chavales, que como veis no tienen mucho trabajo que hacer, están la mitad del tiempo así a dos manos haciéndose tras. Y esto igual le lo detonamos para mantener aquí una línea, ¿verdad? Y podemos aprovechar esto un pelín más, porque este niano, ¿qué tal? Tampoco tiene tanto trabajo ya. Este de hecho cubre su zona, lo voy a quitar. Vamos a detonar esto. ¿Cómo? Como he dicho. Venga, ese poquito de tierra extra ahí. Vale, vamos a quitar el reloj. Quitamos esto, conectamos esto por aquí detrás. ¿Dónde pongo el distrito que no haya que moverlo dentro de dos episodios, Rapela? Mira, aquí podría ser el tema, tío. Aquí podría estar puesto, ¿eh? Vamos a cargarnos este. Y lo ponemos aquí, distrito. Este es el que tiene 4 entradas y salidas. Vamos a colocarlo temporalmente aquí. Ahí no molesta a nadie, ¿vale? Perfecto. Detonamos esto fuertemente. Son 4 niveles, con lo cual son 2 y 2. Voy a poner uno de 3, que no me ha quedado muy claro esto ahora. Y este árbol también, quítamelo. Y ahí ponemos un poquito más de plantas. Si nos podemos ahorrar las plataformas de metal sería maravilloso. Si no podemos, las ponemos, ¿vale? Tierra seguimos sacando, vamos a estaquear un montón durante un tiempo. No hay prisa, y listo, ¿vale? Pero hicimos esto un huevo ahora, para empezar a sembrar aquí soja como locos. Que lo van a hacer estos además, ¿eh? Venga, otro más ahí. Estos caminos que le decimos, not today. Se van todos, ¿eh? Entiendo que se van todos. Porque tú llegas hasta el final desde aquí, sí. Esto es para soja ya. Definitivamente está en la zona de la soja, entiendo que sí. Soja aquí, please. ¿Habrá suficiente? Pues más o menos como la zona esta, pero funcionando todos los días. No un día sí, otro día, ¿no? ¿Aquí que nos falta agua? No, nos faltan vallas. Vallas hay para cosechar, ¿eh? Quizás que este chaval no le da la mano para cogerlo todo y hay que poner otro más. No llega a recogerlo todo, ¿eh? Ya. Podemos colocar otro más en el futuro, no hay problema. De hecho, podemos colocar incluso, fíjate, aquí mismo, ¿eh? Si copiamos esta estructura de 3 de altura, no la veo porque está conedísima. Y esa zona me gusta como ha quedado al final. Está muy apretada y es un poco como loca, pero funciona, funciona. ¿Cosecharía las vallas tú? Sí, los mangles no porque no hay acceso, ya. Pilla lejos, claro. Quizá donde está el arbusto es más conveniente ponerla, ¿eh? Tampoco es urgente, ¿sabes? No me corre prisa eso. Vale, flapa. Cuidado, chaval, que casi te acabas ahí para siempre. Esta zona son 2 más de altura. Detonamos 2. Bajamos este level y sembramos todo esto. Vamos a poner un poquito más de soja, 2 unidades más, pero 2 unidades son 2. El camino no llega, pero bueno, en fin, hay bastantes rutas alternativas, ¿eh? Vamos a priorizar esto un montón también. Luego macizaremos la presa Hoover con pasarelas, plataformas, para poner arriba lo que nos falte. Tierra tenemos cuánta, 96, va a seguir aumentando poquito a poco. La entrada de energía no está al 100% ahora, ¿eh?
pero bueno, este debería estar, este de hecho está parado, no está ni siquiera gastando energies. Bien, en cuanto a recursos, tenemos un montón de guamala, un montón de todo. Hay 8 gentes que no trabajan, 168, 24 libres. Bien, igual hay que pausar pronto reproductoras de gentes, ¿eh? 17 días de sequía, aquí es cuando nos partimos la caja, ¿verdad? Porque si yo la dejo bajar aquí un nivel de agua, se va a inundar todo, ¿o qué? Como ha pasado antes. Joder, tío. Mira, no me la sincronices, súbeme esta altura total, ¿vale? No me sincronices nada porque me está dando una flojera que no te lo imaginas. No me sincronices este, vamos a sacar el agua solamente desde esta de aquí. Entiendo que va a ser... Hostia, tío. Quito esto, pero esto no va a solucionar nada, ¿que no? Voy a demoler esto, tío. Yo a veces, tío, rapela. Tío. ¿Qué nivel de agua es ese? Hostia. Y de repente hizo chas y todo encajó. ¡Claro, loco! Quitada la pantalla. Soy libre para quitar la pantalla. Lo bueno es que yo no os oigo, no me duele. Copo, bendito, primo. Es que a veces parece que son hermanos tus padres, tío. Joder, loco. Vaya tela, hombre. Vaya jardines, te montás. Que no estaba unido por aquí debajo, tío. Que no estaba unido por allí, primo. Que no estaba unido, ¿sabes lo que te cuento? Claro, al tapar esto, tío. Buah, es que me cuesta la vida entrar en todo, te lo juro. Agua en la mar, macho. Qué cagada, tío. Os habéis puesto tenso, pero bueno, ya sabéis cómo soy. O sea, también el que ha sufrido porque ha querido. Ya sabéis cómo somos aquí. Claro, loco. Me tranquiliza, porque tiene más sentido. También te digo una cosa, esto que hemos hecho aquí me ha gustado un montón, ¿eh? Lo de las salidas a 0.75 nos hacía falta. Ya hacía un tiempo, ¿eh? Nos hacía falta. Y esto, ostras, pero claro, ahora estás de aquí y rapela, ¿qué? Pues la risa, van a inundar las colzas. Bueno, pues pues habrá que mover esto a esta zona delantera. No pasa nada. ¡Ah! Claro, tío. El castor está herido. No os iráis, flojos. Se ha tenido la crianza de 11 de estas cubas, ¿eh? Porque no estamos recogiendo esto. Mira, voy a poner aquí este chaval que ahora mismo no va a llegar a todo, pero a las vallas va a llegar. Y que vayan haciendo, vaya recogiendo vallas silvestres inmediatamente. Porque si paramos la reproducción de tal, pues enseguida bajará el número de nianos, ¿eh? Vaya cagada aquí fuerte, tío, vaya liada. Claro, primo, ahora sí. Sé que fíjate qué fácil era. Ay, señor Rapera, perdóname. Si la sincronizamos ahora todas y la bajamos al nivel 7,5, ya hace las cosas bien. Joder, tío, qué flojera, de verdad. Es que a veces ser yo difícil, os lo prometo. Vosotros diréis, no es para tanto, Rapela. Te digo yo que sí. Te digo yo que sí, de verdad. En fin, inundémoslo inundable, hazme el favor. El agua fluye para todos lados. Esto, por cierto, debemos cerrarlo ahora aquí, ya. Definitivamente altura 2, ¿vale? Os puedo entender, de verdad. Yo vosotros diréis, no, Rapela, no sabéis lo que es esto. Yo digo, meteos en mi cuerpo un momento. Detóname esto, anda. Venga, va. Claro, tío. Es que me extrañaba tantísimo que no podía procesarlo, te lo juro. Estaba yo ahí como, pero ¿qué pasó ahí? Quítame esto, vamos a enterrar esto. Vamos a poner más hojas aquí, más sojets. Da igual realmente, porque ponen la escalera dentro o fuera, pero ahí te ganan la montaña, que más bonito. Madre mía, tío. Vaya dolor, ¿eh? En fin. Caminito, caminito. Me extrañaba tanto, tío. Te lo juro que estaba yo que decía, pero es que no entiendo nada. No entiendo las cosas aquí, porque son las cosas así. Yucas, ¿qué pasa con las yucas? ¿Avanzan o no? ¿No llegamos a cosecharlas todas? Faltan horas de trabajo. Igual falta otra granja aquí arriba, ¿eh? Igual debemos poner una granja más. Bueno, vamos a verlo. Si falta una granja la incorporamos y punto. ¿Y aquí hay una bandera de recolección que sea capaz de llevarse estas vallas? ¿O no? Estamos haciendo el Nianer. No, estas no se pueden cosechar todas. Hay que poner otra bandera más. Bueno, vamos a ir jugando poco a poco hasta llegar a ese equilibrio en el que todo encaje más o menos, ¿eh? Difícil, porque vamos a seguirla liando, no sufráis. Vamos a dejar salir más agua, quedan 16 días y 1900 unidades de agua. Antes de que se evapore hay que seguir sacando más agua, ¿eh? El edificio necesita agua, ¿cuál? Este, evidentemente, sí. Bien, ya hemos limpiado eso un poco. Cantidad de ciencia que teníamos, 3100 unidades. Llenamos las reservas de tierra, vamos a llenar, va a tardar un ratico, pero se llenarán. Aquí un poquito más de soja, que quieras que no, pues un pequeño patio más ahí. Esto detonamos. Cuidado, Tolai. ¡Oh! ¿Pero qué haces ahí? Zorgin. Cago en todo, Zorgin. Hay que hacerte un monumento ahora. Joder, Zorgin, de verdad. Ha sido... Zorgin, ¿cuántos años tenías? 67.
A ver, estaba ya contando flores de abajo prácticamente, pero... Joder, Zolkin, de verdad, qué disgusto me das. ¿Será culpa mía, Rapela? Igual no. En fin. Llévense ese cadáver por ahí. Por favor, llévense ese cadáver de ahí inmediatamente. Ostras, que se me van las almendras, tío, que me he liado aquí y llevo 41 minutazos. Tenía que ser cortito, vamos para el directo. Zolkin, te has muerto, flojo. De verdad, qué poco talento para vivir, ¿eh? Pobrecito, tío. Gente, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí. Nos veremos en el próximo, o sea, dentro de muy poquito. Oye, ¿cómo ha cambiado esto? Muchísimas gracias por verlo, por supuestísimo, como siempre. Y hasta pronto, guapers. Chao, chao.